Buen día para todos. Hoy estamos con Óscar Prada, gerente de producto de la línea de audio LG. Óscar, bienvenido a Entrevistas TIT. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en su casa, en mi casa, lo que es LG Electronics Colombia. Y a ustedes gracias por recibirnos en esta dinámica llamada Entrevistas TIT. Empecemos con la primera consulta que tenemos. ¿Qué cifras tienen en LG del consumo de productos de audio durante los meses de pandemia? Las cifras, dato exacto no tenemos en este momento, con los estudios, los análisis que hemos traído de este año, nos dieron una luz muy importante y es el incremento que tuvimos sobre todo con los productos de las barras de sonido. Tuvimos un incremento muy importante, lo que era años anteriores, les pongo un ejemplo, por cada 10 televisores que vendíamos, aproximadamente se vendía una barra de sonido. Cuando entramos a pandemia, por cada 10 televisores que vendemos, vendemos ya 3 barras de sonido. Entonces, esto nos dio como una alerta, un llamado para saber que las personas ya no solo querían su televisor, sino también querían un sonido en su hogar. Ok, cambiaron las tendencias de consumo. Cambiamos las tendencias, las personas que estamos en la casa ya conocimos un poquito más la necesidad de tener un buen sonido en nuestro hogar. Perfecto. Óscar, ¿cuáles son los productos más destacados de la línea de audio LG que se ofrece actualmente en el mercado colombiano, incluyendo los nuevos anuncios que tuvieron hace un mes? Claro, lo más destacado, como tú dices, es lo que estamos lanzando en este momento. Son 3 focos muy, muy principales. Algo que LG, con 2 de ellos, nunca había traído. Es una apuesta nueva. Y otros son unos audífonos que hemos venido mejorando con las tendencias. Entonces, una de ellas, y una apuesta muy, muy fuerte y muy agradable, es nuestra nueva Eclair, que es nuestra nueva barra de sonido. Con 30 centímetros tiene nuestra barra de sonido, tiene un subwoofer, vienen las dos, la barra de sonido y el subwoofer. Lo especial de esto es que esta barra tiene 320 watts de potencia en ese aparatico, 30 centímetros, y tiene sonido Dolby Atmos, lo que me permite tener un sonido totalmente inmersivo. Y el buffer, a diferencia de todos los buffers tradicionales, es un buffer de baja vibración. Entonces, por más que yo tenga ahí, no voy a sentir esas vibraciones o ese golpeteo en los vidrios o en los pisos cuando estoy viendo mis películas. Él ya no lo va a hacer. Él me va a bajar eso un 50%. Entonces, esto es uno de los productos que más nos enorgullece en este momento, porque es algo diferente que de lo que veníamos acostumbrados a ver, de las barras de sonido tradicionales, o que si tenía por allá mi barra y mi buffer aparte, no, traemos todo completamente compacto. Interesante, un producto compacto, como dices, de buen diseño y que va a mejorar la experiencia de audio. Me llama algo la atención, están trabajando con Meridian. Cuéntanos sobre esta alianza que hacen para desarrollar un producto tan bonito. Claro, ¿qué es Meridian? Muchas veces no sabemos qué es Meridian. Meridian es como una empresa británica que se encarga de todo el desarrollo de la tecnología de audio, en mejorar el sonido, la experiencia. Entonces, lo que ha hecho LG Meridian es trabajar junticos, trabajar de la mano para mejorar esa experiencia inmersiva de audio, para mejorar todo lo que es los bajos y la realidad del sonido. Entonces, cuando trabajamos los dos, lo que hacemos es, con el conocimiento que traen ellos y sus productos, y con la tecnología Meridian, todo lo hacemos compacto en nuestros productos. Qué interesante. Cuéntanos, hablas un punto muy importante, que es la investigación y el desarrollo. Para llegar a este tipo de productos, tiene que haber muchas horas de investigación, muchas horas de pruebas. Y yo sé que son 2 puntales fundamentales para LG. Con base en eso, ¿cómo trabajan la investigación y desarrollo para desarrollar productos de calidad y que suplan las necesidades cada vez más demandantes de los usuarios? Ok, con base en toda la pandemia, en todo lo que vimos el año pasado, el 2020, LG, cuando hacíamos los estudios o el análisis del por qué si vendemos 10 televisores estamos vendiendo solo 3 barras de sonido, ¿qué pasa con esas otras 7? Entonces comenzamos a hacer encuestas en países importantes para LG, y es porque no se lleva su producto. Entonces muchas veces es de lo que les contaba, el ruido que genera la barra de sonido, no quieren tener problemas con los vecinos, porque se sabe que si vivimos en apartamentos, en conjuntos, el ruido que genera, entonces las personas no querían llevarse eso. O ya estaban cansados del mismo diseño, es lo mismo, pues no le veo la diferencia, o por el contrario, yo no tengo mucho espacio para una barra de sonido, no tengo dónde poner eso. Con base en esos estudios que se hicieron, hemos hecho y hemos creado este producto. Un producto que me garantiza el sonido con alta fidelidad, un producto que hace juego, que es un diseño muy ergonómico, un look súper fresco, súper tranquilo, y adicional baja la vibración y los ruidos. Entonces estamos llegando ahí donde antes ninguna otra barra llegaba. Perfecto.
Sabemos que cada mercado tiene sus gustos y sus preferencias, y que el mercado colombiano, me imagino, en cuanto a audio es muy particular. ¿Qué ha detectado LG de los gustos específicos del mercado colombiano y qué productos ofrecen para suplir, por ejemplo, soluciones para música? Que sabemos que somos un país muy musical, muy alegre, que a la gente le gusta tener sus equipos para reproducir música con buena calidad. ¿Ustedes qué han detectado y qué soluciones están ofreciendo en ese rubro específicamente? Ok, al colombiano nos gusta de todo. Hay al colombiano que nos gusta el ruido, la bulla, sin importar la calidad. O hay otros que nos gusta mucho lo que es la calidad, la estética y el diseño. Okay. LG, afortunadamente, es una compañía que abarca todos los segmentos. Entonces, si bien tenemos productos de una potencia alta, también garantizamos la fidelidad. Entonces, mi producto puede estar con una potencia súper alta, pero va a tener la fidelidad del sonido que los colombianos realmente nos merecemos y lo que nos gusta. Nosotros gusta subir el equipo, sobre todo en estas épocas de diciembre, cuando ya nos volvemos a reunir todos, subimos el equipo que suene duro, pero que también suene bien. Entonces, LG tiene una línea muy especializada en sus torres de sonido que llega a eso. Para los que nos gusta un poquito más la fidelidad, el diseño, LG pues también ha llegado a este segmento este año. No, no estábamos tan adentro antes, pero ya con estos nuevos productos lo hemos logrado, que es con nuestro iClear o con nuestro Xboom 360. Allá, para allá iba, que pues, ustedes todos en este momento están apreciando un parlante muy bonito, que desde que entré me llamó la atención. Cuéntanos, por favor, sobre este producto que no solo ofrece calidad de sonido, sino que decorativamente y estéticamente está muy bien logrado. Sí, este es un parlante de sonido 360, como se llama, es un parlante omnidireccional, es un parlante que hemos diseñado con la necesidad de que haga juego con nuestra casa, de las personas que queremos salir de los productos tradicionales o de las personas que ya nos gusta algo más minimalista, algo más estético, hemos traído este 360. Este es un parlante que nos va a permitir. Como ustedes pueden ver, no es pesado, es un parlante que tiene hasta 10 horas de batería, que es un valor agregado que estamos dando en este tipo de segmentos, y es un parlante 360. ¿Esto qué quiere decir? Que mi sonido va a salir igual y sin importar dónde esté yo en la habitación o dónde esté ubicado, lo voy a escuchar igual. A diferencia del sistema de audio tradicional que arroja mi parlante de frente, que muchas veces si pasa alguien, ¿qué pasa? Se me va a perder el sonido. Con él no, yo no voy a tener ese problema. También de todo lo que tenemos, traemos unas lucecitas muy bonitas, una lamparita como podemos ver para hacerlo más estético. Entonces, mi parlante, yo puedo jugar con el ritmo de la música sin importar y las luces van a estar ahí. Mi parlante trae 18 modos de luces, voy a tener hasta 15 millones de alternativas de diferentes ritmos y todo que me va a traer mi parlante. Si definitivamente no me gusta la luz y quiero solo que mi parlante suene para relajarme, como ustedes pueden estar escuchando ahí, va a estar. Si quiero algo más cálido, entonces voy a tener 18 cosas diferentes. Hay un punto muy importante, la personalización. La persona puede ajustar el gusto de la presentación del artículo según sus gustos y preferencias, que es un punto muy importante, Claro. sobre todo en esta época. Sí, permítanme, ya les muestro. Nosotros tenemos, para el manejar nuestros parlantes, nosotros tenemos una que se llama LG Xboom. Con esta app de LG Xboom, yo conecto mi parlante y desde ahí puedo personalizar todas las luces. Entonces tengo un modo que es muy refrescante, muy cálido, y lo puedo cambiar a un sunset, un atardecer muy, muy relajante. Si yo quiero un descanso, algo que me lleve al interior del bosque, lo voy a poder hacer al aire fresco, los modos diferentes de parties, de luces, todo va al ritmo de mi música. Y desde la app voy a poder personalizar todo esto. Cambiar lo que me permite hacer, por ejemplo, hoy amanecí súper, súper motivado y quiero hacer mezclas. Entonces, con mi parlante de creador de efectos, perdón, con el DJ, voy a poder hacer este tipo de mezclas. Entonces, también voy a poder jugar como un DJ. Y me va a permitir personalizar, puedo grabar todos los efectos que yo quiera desde mi app sin ningún problema. Hoy amanecí súper, súper motivado a crear una canción con el ritmo y aquí lo voy a poder manejar. Puedo monitorear el nivel de mi batería, subir el volumen. Una app que centraliza y controla todo, maravilloso. Desde aquí. Y ya no voy a tener que estar tan. Ahí a mi producto me va a servir
como cualquier otro producto de diseño con mi hogar, sin ningún problema. Una pregunta que cualquier usuario tendría sería, ¿esta aplicación si les sirve solo para celulares LG o sirve para cualquier? No, en general, yo la encuentro en Android o en iOS, encuentro la aplicación, la descargo y hago una interacción mucho más. Entonces, no hay problema en el celular que tengan, la aplicación va a funcionar y va a controlar adecuadamente el dispositivo. Correcto. Antes de pasar a lo que viene, si alguien se enamoró de los productos luego de tu amplia explicación, ¿dónde los pueden conseguir? ¿Qué costo tienen? ¿Si hay alguna promoción especial en este momento para la compra de ellos? Estos productos ya actualmente los tenemos en dos retailers importantes, que son Jumbo y Falabella. Ya los podemos adquirir ahí. Próximamente pues, los vamos a tener en Alcostos, en Catronics, en Éxitos. Actualmente pues Jumbo y Falabella, estos los podemos conseguir a un precio aproximado de 1.900.000. Okay. Manejamos unos precios promocionales muy atractivos que puede llegar a 1.500.000 pesos el parlante. Ok, ¿y el sistema de audio la, para el televisor? La iClear, la conseguimos en Alcostos, en Catronics, Falabella, Éxito, okay. Jumbo. Entonces ya tenemos la variedad en todos los retail. Este producto lo podemos conseguir por un precio aproximado de 2.400.000 y manejamos unas buenas ofertas que lo podemos conseguir en 1.900.000, 2 millones de pesos. Decirle a la gente que esté pendiente del retail que, de su preferencia para ver precios especiales y las cosas buenas que LG le va a ofrecer. Y recuerden, como tú lo dijiste, hay un producto para cada segmento de mercado. Si quizás este no se ajusta a su presupuesto, habrá otras soluciones. Tenemos otras soluciones que se van a ajustar a lo que las personas buscan. Y Oscar, en el caso de lo que viene, ¿qué pueden esperar las personas de aquí a final de año? ¿Qué novedades o qué cosas especiales están pensando desde LG en su línea de audio para ofrecerle al mercado colombiano? Actualmente, lo que viene y lo que está entrando en este momento es una revolución a los audífonos Bluetooth, a los audífonos inalámbricos con los nuevos Tone Free. Nosotros desde hace un año venimos manejando los Tone Free y lo que traemos para este 2021 fue una evolución del producto. Evolucionamos el diseño, cuidamos la salud, vamos un poco más allá de solo tener unos simples audífonos. Se los presento, estos son los nuevos LG Tone Free de la serie FP. Como los podemos ver, esta luz azul que alumbra ahí es una luz que se llama UV Nano. ¿Y qué hace? Esta luz me elimina el 99.9% de las bacterias que se alojan en el audífono. Entonces, ¿qué hace? LG cuida mi salud y somos únicos y pioneros en esto. O sea, es un producto que entrega una calidad de audio y aparte cuida la salud de sus usuarios. Sí, como les decía, cuando trabajamos con Meridian, que mantenemos la fidelidad de sonido, la potencia, la experiencia, un sonido inmersivo, no solo lo traemos en nuestras barras, también los traemos en nuestros audífonos. Y como ustedes pueden ver, es un diseño súper ergonómico, sin ningún problema, lo puedo llevar en cualquier bolsillo, en cualquier lado, sin ningún inconveniente. Súper pequeñito, súper bonito, y recordarle a la gente, le sirve a cualquier tipo de dispositivo, Android, iOS, pero entonces traemos algo adicional. Okay. Para los que no somos tan hábiles para la tecnología, que a veces no encontramos el Bluetooth, bien sea en el televisor, o si tengo mi portátil y no conecta, o que nos gusta desde escuchar la radio todavía desde nuestro celular, LG lo que ha hecho este año es traer un dispositivo, un plug, que me permite hacer transmisión de sonido sin importar el dispositivo. Oh, interesante. Desde que tenga entrada 3.5, yo conecto mis audífonos a la entrada de carga. Okay. Y la entrada 3.5 la conecto al otro dispositivo y este me va a servir automáticamente como un transmisor de sonido. Interesante. ¿Ese cable se incluye en la caja? En la serie, sí, señor. Ah, ok. O sea, no hay que incluir en gastos adicionales. Nada, ya viene. Eso es un súper valor agregado. Solo activamos o inactivamos el sonido con un sencillo clic y ya tenemos esta experiencia. Eso es algo único. Yo siempre doy el ejemplo muchas veces de, por ejemplo, en los aviones cuando vamos a los vuelos largos, tenemos que conectar nuestros audífonos a la pantalla o si no se me quedaron los audífonos no puedo hacer nada o conectarlos y si yo estoy en la sillita de al lado y sale la persona y sí, conecte, eso es súper molesto. Exacto. Es súper sencillo, lo que hago yo es sencillamente conecto esto a la pantallita y mis audífonos me hacen la transmisión y no tengo ningún cable que me va a estar interfiriendo. No, y sobre todo incomodando, si estoy en la trotadora, ahora no tengo que estar trotando y amarrarme el cable, ¿no? Lo conecto sencillamente, me conecto mi Tone Free sin ningún problema, además que es un diseño súper ergonómico. Ahí lo pueden ver,
lo pequeños y lo cómodos que son al usar. Correcto. Y voy a tener la experiencia súper, súper fácil con nuestros productos. Para los amantes del sonido inalámbrico, como los Enditone Free, ¿qué costo tienen? ¿Dónde los pueden adquirir? Y todo, cuéntanos todo al respecto. La serie Tone Free vamos a poder adquirir desde 300 mil pesos hasta 700 mil pesos. Vamos a tener tres segmentos totalmente diferentes, cada uno con sus cualidades muy, muy especiales que vamos a traer para el mercado. Estos son los FP9 que traemos con nuestro cablecito, que es lo que nos va a permitir hacer esta transmisión inalámbrica de sonido. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias por estar en este showroom y mostrarles todas las novedades de audio que LG le ofrece a los colombianos. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes en entrevistas TIT, y siempre que haya novedades nosotros vamos a estar muy pendientes. Si quieres un mensaje final a los consumidores y a los colombianos que se interesan en novedades de audio, y cuéntales todo lo que desees en este cierre de entrevista. Ok, a todos los invito a que conozcan los productos de LG. Estos nuevos segmentos que traemos, realmente les doy mi palabra que no se van a arrepentir, porque estamos dando fidelidad de sonido, estamos dando una experiencia diferente, algo que con lo que ustedes van a poder realmente, como decimos los colombianos, chicanear con un producto en la casa. Los invito a que lo conozcan. Desde todos los segmentos lo vamos a tener una calidad de sonido como siempre LG ha garantizado con sus productos, y no se van a arrepentir. El mejor regalo para esta Navidad claramente van a ser los Tone Free, con la nueva tendencia que tenemos de mercado. Muchísimas gracias por estar acá. Este va a ser un espacio siempre para ustedes, siempre abierto, y aquí los vamos a tener con las próximas novedades que ya van a llegar a Colombia.